Una de las canciones emblema del hard rock es sin duda Paranoid de Black Sabbath. Imposible no reconocerla en cualquier lugar. Un tema con una extraña energía, casi un mantra. El sencillo significó un impulso para el grupo, que, a decir verdad, ni siquiera se interesó mucho ni daba muchas esperanzas en el tema. ¿Por qué pasó así y esta canción se convirtió sin querer en un hit mundial? Ahora lo sabremos al revisar muchos detalles de su historia. Escribe en los comentarios cuándo y en dónde escuchaste Paranoid por primera vez. Paranoid es una canción de la banda británica de heavy metal Black Sabbath, incluida en su segundo álbum Paranoid de 1970. El grupo se formó en Birmingham en 1968, con el guitarrista Tony Iommi, el baterista Bill Ward, el bajista Geezer Butler y el vocalista Ozzy Osbourne. Se le considera a la banda haber definido el género heavy metal con álbumes como Black Sabbath de 1970, Paranoid de ese mismo año y Master of Reality de 1971. Esto último por su predilección por los temas ocultos, con letras inspiradas en el horror y el empleo de guitarras afinadas. Tras firmar con Philips Records en noviembre de 1969, lanzaron su sencillo debut Evil Woman en enero de 1970. Y al mes siguiente lanzaron su primer álbum titulado Black Sabbath, considerado por muchos como el primero del género de heavy metal. Era de esperarse que la crítica sea negativa, pero pese a esto, el álbum fue un éxito comercial, por lo que se alistaron a grabar su siguiente disco, ese mismo año 1970. Lo titularon Paranoid, del cual se extrae el sencillo que vamos a reseñar. Paranoid fue el primer lanzamiento de un sencillo de Black Sabbath 6 meses después del lanzamiento de su primer álbum homónimo. La banda regresó al estudio en junio de 1970, solo 4 meses después del lanzamiento de Black Sabbath. El nuevo álbum se fijó inicialmente para llamarse War Pigs, como la canción War Pigs, que abriría el álbum. Una crítica a la guerra de Vietnam. Sin embargo, Warner cambió el título del álbum a Paranoid por ser menos ofensivo. El primer sencillo del álbum, justamente titulado Paranoid, no era en sí algo que habían planeado con mesura. De hecho, fue escrito en el estudio en el último minuto, ese sencillo que les daría su mejor posición, convirtiéndose en una de sus canciones más emblemáticas. Ward explica: "No teníamos suficientes canciones para el álbum, y Tony simplemente tocó la guitarra, Paranoid, y eso fue todo. Tomó 20 o 25 minutos de arriba a abajo". El bajista de Black Sabbath, Geezer Butler, quien escribió la letra, dijo: "Gran parte del álbum Paranoid se escribió en la época de nuestro primer álbum Black Sabbath. Grabamos todo en unos 2 o 3 días, en directo en el estudio. La canción Paranoid fue escrita como una ocurrencia tardía. Básicamente necesitábamos un relleno de 3 minutos para el álbum, y Tony ideó el riff. Rápidamente hice las letras y Ozzy las estaba leyendo mientras cantaba". Como sugiere el título, el tema trata sobre un hombre paranoico. Aunque la palabra Paranoid nunca se menciona en la canción, de todos modos, la letra refleja ello. La guitarra y el bajo crean una energía nerviosa que acompaña la voz desesperada de Ozzy Osbourne. Geezer Butler ensayó una explicación sobre el tema y lo dijo a la revista Mojo en junio del 2013. "Básicamente se trata solo de depresión, porque realmente no sabía la diferencia entre depresión y paranoia. Es una cosa de drogas. Cuando estás fumando un porro, te vuelves totalmente paranoico con la gente.
no puedes relacionarte con la gente. Existe ese cruce entre la paranoia que tienes cuando fumas droga y la depresión posterior. Según las hojas líricas existentes, Paranoid se tituló en un momento de Paranoid. Tony Iommi grabaría Paranoid con un ojo morado luego de que la banda se inmiscuyera en una pelea, incidente que se narra en el tema de cierre del álbum Fairies Wear Bots. Por su parte, Iommi, en su libro Iron Man, mi viaje por el cielo y el infierno con Black Sabbath, dijo que él y Ozzy probablemente no tenían ni idea de lo que significaba la palabra paranoico en ese momento. Dejaron la letra al bajista Geezer Butler, lo consideraban el inteligente. Paranoid generó controversia por aparentemente alentar al suicidio, por la letra I tell you to enjoy life, escuchada como I tell you to end your life, te digo que disfrutes la vida, y mal escuchada como te digo que acabes con tu vida. El sencillo calificado como heavy metal y proto-punk, acreditado a cada miembro del grupo, fue lanzado en septiembre de 1970 por Vertigo Records, con The Wizard en la cara B, y alcanzó el puesto número 4 en la lista de singles del Reino Unido, siendo el único éxito entre los 10 primeros de Black Sabbath en su historia. En sí, el grupo nunca volvió a aparecer en el top 10 del Reino Unido, pero eso no fue un problema ya que la venta de álbumes y entradas lo compensó con creces. Muchas bandas de rock del Reino Unido, incluidos Led Zeppelin y Pink Floyd, ponían poco énfasis en los sencillos. El álbum siguió en el Reino Unido en octubre de 1970, donde, impulsado por el éxito del sencillo Paranoid, se convirtió en el número uno en las listas. La carátula del álbum igual incluyó el animal que no deseaba Warner en el título de la canción. Es una interpretación literal de un war pig, que muestra un cerdo con una espada y un escudo. El lanzamiento del sencillo en Estados Unidos se retrasó hasta enero de 1971, ya que el álbum Black Sabbath todavía estaba en las listas de éxitos en el momento del lanzamiento de Paranoid en el Reino Unido. La canción alcanzó allí el puesto número 61 en el Billboard Hot 100 y el álbum el número 12 en marzo de 1971. Vendiendo 4 millones de copias en los Estados Unidos, prácticamente sin transmisión por radio. Un álbum de muy buena crítica hasta nuestros tiempos. Black Sabbath esperó 2 años antes de lanzar otro sencillo, Iron Man. No querían convertirse en una banda de sencillos, con chicos que iban a sus shows solo para escuchar sus éxitos. Esto también aseguró que los fanáticos compraran los álbumes. Cuando Black Sabbath realizó el videoclip para Top of the Pops en 1970, casi sin saber lo que estaban creando y de lo que estaban hablando, a alguien se le ocurrió colocar personas bailando como si se tratara de un twist, algo muy curioso que quedó así en la historia. Paranoid ha tenido muchos reconocimientos a lo largo del tiempo. Ocupó el puesto 34 en las 40 mejores canciones de metal de VH1. En marzo de 2005, la revista Q lo colocó en el número 11 en su lista de las 100 mejores pistas de guitarra. Rolling Stone lo ubicó en el puesto 250 en su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, donde comentó que Paranoid es una ráfaga proto-punk de 2 minutos y que demostró la poca distancia que había entre el heavy y los Ramones. La banda sacó mucho provecho del tema pasado el tiempo. En el Reino Unido se volvió a publicar en 1980 para capitalizar el éxito de Black Sabbath Live at Last, que se lanzó a principios de ese año. El álbum fue tomado de un concierto de Sabbath en 1975 con los miembros originales del grupo, y en 1985 Black Sabbath la tocó en su set del recordado Live Aid de ese año. Como ya se hace costumbre en estos clásicos, se ha usado mucho mediáticamente. Un sinfín de películas han utilizado el tema. Algunas de ellas son:
y los videojuegos no se quedan atrás. Se usó en dos videojuegos basados en música, Guitar Hero 3, Legends of Rock, para Nintendo Wii, Xbox 360, PlayStation 2 y PlayStation 3, y también en el videojuego Rock Band para Xbox 360 y PlayStation 3. Un dato para tomar en cuenta es que en Finlandia, Paranoid posee el mismo estatus que un Freebird en los Estados Unidos o Stairway to Heaven en el Reino Unido. Independientemente de la banda o el tipo de música que se esté tocando, a menudo alguien gritará, que quiere decir toca paranoico. Como ven, Paranoid es todo un tema legendario, una canción simple pero con un riff pegadizo, energía, letra interesante, que nació sin querer, para beneplácito en el mundo del rock, y marcando un largo derrotero. Deja en los comentarios qué te parece Paranoid y Black Sabbath, y escribe tus sugerencias para otros videos. Muchas gracias por tu atención.